Hola a todos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, profe. Gracias por responder. Muy bien, muchas gracias por responder. Bien, bienvenidos y qué gusto tenerles nuevamente. Qué rápido pasa el tiempo. Ya pues otra vez estamos acá ya finalizando semana, pero hay que aprovecharlo al máximo porque no se detiene el tiempo. Voy a compartir con ustedes el material o la información con la que vamos a trabajar ahora, las indicaciones de lo que es lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar. Vamos a ver, aquí tenemos el material. Muy bien, hoy es el tema de hoy es el proceso de revolución liberal. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 1833 a 1843. Es una década, Y para poder desarrollar ese tema, pues tenemos acá la agenda, Un saludito, contenido socioemocional, que hoy son juegos tradicionales. Hay una pequeña retro del tema anterior, una retroalimentación, el desarrollo de la clase, al final pues un espacio de preguntas y respuestas, y por último pues nos vamos a cerrar la clase. Bien, entonces iniciamos con nuestro contenido socioemocional de esta semana. Como lo dije antes, nuestro contenido hoy se llama Juegos Tradicionales de El Salvador. Y en ese sentido, vamos a decir que estos juegos no son nada más que pasatiempos que los niños y jóvenes de nuestro país hemos realizado durante muchos años, y que a pesar de la evolución o al avance del tiempo, estos juegos pues han venido evolucionando también con juguetes modernos, diferentes tipos de pasatiempos, y a pesar de ello hay un pequeño, ni tan pequeño diría yo, si conozco un buen número todavía, de juegos tradicionales que no pasan de moda, y que se han venido transmitiendo de generación en generación, y que en su mayoría de ellos pues no tiene ningún costo monetario para poderlos desarrollar, y eso ha hecho pues que perduren en el tiempo. Entre estos tipos de juegos podemos mencionar la clásica mica, ¿Quién no ha jugado mica, Es uno de los juegos tradicionales muy bonitos que tiene nuestro país, Luego, la imagen de acá, el arranca cebolla, El escondelero, cancioncitas como la chancha avalancha, la viva de la mar, viva, viva la mar, en fin, una serie de juegos que nos han cautivado, y que a los que ya somos mayores, pues al recordarnos de esas épocas nos trae nostalgia, cuando a la luz de las lunas llenas, que prácticamente alumbraban como que si fuese de día, entonces jugábamos a este tipo de vale la redundancia, juegos tradicionales que nos dejaron marcados. Muy bien. Ahora viene, y quiero pedirles a ustedes que me ayuden mencionando algunos jueguitos
que a ustedes les gustan de estos tradicionales, que los han practicado y pues que están ahí permanente cada vez que tienen la oportunidad de jugar. ¿Alguien me ayuda mencionando juegos tradicionales de nuestro país? ¿Quién se anima a romper el hielo y mencionar jueguitos? Vamos a ver. Aquí nos dice David Israel, el trompo. Ajá, el trompo es chivo, ¿eh? Yo jugué mucho el trompo, ¿eh? La mica pelota, ¿eh? También, ¿eh? Es bonito, es bueno. El capirucho, perfecto. El escondelero, sobre todo en la noche, ¿eh? Muy difícil encontrarlo. Ah, qué nuevo, ¿eh? Este, el burrito, saltaburro. Este saltaburro es clásico también, ¿eh? El arranca cebolla, ¿eh? Tentarro, tentarro. Diego, este no me lo puedo yo, Diego. El tentarro. ¿Cómo es el tentarro? ¿Cómo será el tentarro, Diego? Porque yo no me lo puedo. O tal vez me lo puedo, pero con otro nombre, ¿eh? Ah, ay, no sé cómo explicarlo, ya soy bien. Gente, Diego. Diego Peña, qué viejo vas a estar, hombre. Muy bien, ya vamos a averiguar entonces de qué trata el tentarro, porque yo no tengo una idea. Ahí andamos. Ok, muy bien, ¿alguien más con otro juego? ¿Habrán otro tipo de jueguitos que ponemos en práctica? Aceite, cuartillo de aceite, ¿eh? ¿Ese aceite es el cuartillo de aceite, Camila? Adriana Camila Velar. El listón de colores, sí. El tipo escondelero, pero con una cebolla. Ese no me lo puedo. Creo que sí es el mismo. Sí. Ok, muy bien. Cuartillo de aceite, no tengo en la otra esquina algo así. Se juega ese aceite, ¿eh? ¿También cuartillo de aceite? No, no tengo. La mica pelota, ¿eh? Ese sí, ya me lo dijeron otra vez. No me lo puedo también, pero imagino que la mica con la pelota, ¿eh? Se tira la pelota y al que le cae, creo que es el que tiene la mica. No me acuerdo. A mí me gustaba el tradicional, la mica tradicional, ¿eh? Al que más corría, ¿eh? La peregrina, ese sí, Diego. Diego Constanza, ¿eh? Esa peregrina sí también la he jugado, ¿eh? Se tira la piedrita en el dibujo que está ahí y a saltar. Es chiva también, ¿eh? Sí, esa ahí vale la pena jugarla, ¿eh? ¿Quién más? La chivola, sí, chivola es buena, ¿eh? Chivola hasta me pelaba los dedos, digo, de tanto jugar con la chivola, ¿eh? A quebrar la otra. El hule, sí, al que llega más arriba, me imagino que es el que se pone en los pies y se va subiendo de nivel, ¿eh? Ese, el hule. Bueno, también el hule, los jack. Sí, la chibolita que salta y se agarran, y el que, por último, creo que se agarran todos, ¿eh? Sí, ese ya que es de habilidad para agarrar las cositas que están en el suelo. Muy bien. ¿Qué otro jueguito de May? Ya los agotamos. ¿Otro juego tradicional? ¿Nos falta alguno? Sí, nos falta. No sé si ya lo dijeron, ¿eh? La piscucha. El yoyo también faltaba, ¿eh? Muy bien, Diego, el yoyo, ¿eh? Famoso también. La piscucha. Aquí nos dice Peña Tantarro, dice, este era un juego muy similar a Escondelero, con la diferencia que aquí no se contaba. Y se cerraban los ojos, se reunían todos en un punto de la calle. Uno tomaba una pelota y la lanzaba lo más lejos posible. En la calle o terreno donde se jugaba. El que quería encontrar a los demás corría tras la lata, mientras los demás corríamos a escondernos. Volví con la lata al punto de partida, dejando en el piso
dejándola en el piso, y empezaba a buscar, y al encontrar o ver a alguien, corría hasta la lata junto al adversario y debía tomarla golpeando el piso y diciendo: uno, dos, tres, para el fulano. Ese es el nombre de quien había ya encontrado. Se le llegaba antes y el adversario llegaba antes. ¡Ey, está chivo! Ahí estamos. Lo fui a buscar. Está bien, Diego, muchas gracias, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, ese, ¿eh? Ya me imagino, ¿eh? Me imagino que también que la mayoría lo jugó. Hay un juego que a mí me frustró mucho, ¿eh? Y es el de la piscucha. Nunca pude elevar una piscucha, ¿eh? Yo veía que todo el mundo, con las piscuchas bien altas, y yo, nada, nunca pude elevar la bendita piscucha. Bien, creo que es bien fácil, ¿no? Yo no aprendí nunca eso, Diego. Me imagino que debe tener alguna su técnica, porque yo no nada. Es que muchos cables, así no se puede. No, yo en el aire, así al aire libre, inclusive era un terreno elevado donde había tipo una lomita bien engramada. Ahí llegábamos todos con las picuchas y yo, como no podía elevarlas, al final las terminaba rompiendo yo mismo porque no pude elevarlas. Saltacuerda, sí, ese es bueno, ¿eh? Le decían, a la peluda, es a darle al que más salta, el saltacuerda es bueno, ¿eh? Y pega unas sudadas espantosísimas. También las adivinanzas. Ok, de acuerdo, ¿eh? Veo que sí, se pueden un montonazo por montonazo de juegos, ¿eh? Vamos a ver para el otro año, cuando ustedes tengan la promo, ya, vamos a hacer, y en la Feria Española, pues vamos a hacer los juegos tradicionales, tanto de El Salvador como de España, ¿eh? Simultáneos, nos vamos a dar gusto practicando todo ese tipo de cosas de las que están hablando, ¿eh? Que suenan, pero muy, muy, muy interesante. Ok, chicos, muchas gracias por ese enorme recuerdo, ¿eh? Por esa enorme nostalgia que me acaba de entrar, ¿eh? Cuando yo jugaba todo eso y recordarlos allá, aquellos parámetros, aquellos parajes donde poníamos en práctica eso. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar nuestro tema de hoy. Son las 9. Wow, se nos fue el tiempo, ¿eh? Y tenemos media hora para hacer esto, ¿eh? Para que en la tarde solo lo trabajemos de una sola vez, ¿eh? El temita se llama El proceso de revolución liberal, ¿eh? 1833-1843, ¿eh? Vamos a hacer salitas de Zoom para trabajar este documento. Yo ya se los voy a compartir, ¿eh? En la primera salita, la sala número uno, la sala de Zoom número uno, equipo número uno, que van a hacer al azar, no sabemos quiénes van a ir ahí, ¿eh? Les corresponde el tema, los primeros gobiernos de transición, ¿eh? Vale, hoy en la mañana lo vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos, ustedes van a leerlo, es cortito el material, miren, es cortito, ¿eh? Es cortito, 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 ¿eh? Ustedes pueden hacerlo en una herramienta digital, en Canva, no sé, en Generally, no sé a dónde, ¿eh? Un mapita conceptual, una info, una presentación, qué sé yo, lo que mejor le parezca de este tema, ¿eh? Sala 1, los primeros gobiernos de transición, ¿eh? La sala 2, los progresistas en el poder. La sala 3, mire qué cortillo, ¿eh? La sala 3, el desmantelamiento del antiguo régimen, ¿eh? Hasta acá. La 4, la constitución de 1837. Este es cortísimo, ¿eh? Aquí le voy a agradecer a los que entren con este tema. Luego, pues, lo refuerzo con un poquito de información de INTE, la constitución de 1837. Estos son el equipo 4. Vamos al equipo 5. El equipo 5 va a trabajar esto, ¿eh? Las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas. Y en las agrupaciones políticas va a trabajar lo que son los moderados, los
progresista. El equipo 6 se va a encargar de trabajar demócratas republicanos. El equipo 6, ¿eh? Eso comprende también o incluye el esquemita que está acá, ¿eh? Explicar y comentar este esquemita más esa información. Les voy a habilitar la opción de compartir pantalla. El que quiera compartirlo acá no hay ningún problema. Los que, si hay alguien que quiera trabajar en Canva y necesita compartir, no hay ningún problema para hacerlo. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto que vamos a trabajar? Claro, hoy solo lo trabajamos. Hoy armamos el paquete. Hoy ustedes arman su presentación y luego al regreso del almuerzo en la tarde vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Profe, también un juego en el tiki-taka. Sí, pero ese tiki-taka condenado, así en la pausa, ¿eh? Ese tiki-taka condenado, si no me equivoco, era de unas chibolitas así con una pita y en medio otra argollita, le de pa, 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 y cuando no pegaban las dos chibolitas, ras, en los dedos, ¿eh? Eran tremendos porrazos. Sí, ese tiki-taka era chivo, Diego. Ok, chicos, ahí les dejo el enlace. Vean si pueden ingresar en él. Si tienen acceso a la información que ahí está planteada. Me imagino que sí, ¿eh? ¿Pueden entrar a ese enlace? ¿Lo dicen, por favor? Sí, puede. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí están los equipos. Prácticamente hay uno de cuatro, dos, tres de cuatro, de cuatro y dos de tres. La mayoría de cuatro y dos de tres. Media horita acá. Como son las 9, faltando unos 2 minutos para las 9:30, pues me los traigo aquí a la sala central para que luego nos vayamos a desayunar. Ok, en este momento los mando a las salas. Ustedes buscan mejor la opción mejor. ¿Sí? Cualquier cosa me llaman, chicas, y yo vengo rapidito, ¿eh? Por aquí viene. Bueno, profe. También. Está bien, profe. Ok, yo creo que ya vino David, sí, aquí está ya, ¿eh? Y lo que pasa es que los dientes le están fallando y de repente lo saca a uno, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa me llama. Bueno, chicos. Profe, una pregunta. Vamos a pasar todos en la exposición. Para defenderlo, ahí ustedes pónganse de acuerdo, ¿eh? Si pasan todos o solo uno. Eso se lo dejo a opción de ustedes. Vaya, vamos. Ok, y pueden compartir pantalla para ir trabajando, ¿eh? Si lo en la de Zoom o en cualquier otra herramienta que ustedes elijan. Ok, cualquier cosa me llaman otra vez, digo. Bueno. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá? Ya está todo repartido. Perfecto, ¿eh? Pueden compartir pantalla si quieren. Bueno, y si no, pues ustedes elijan la mejor forma de hacerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.
Hola. Hola, hola. Hola, Ince. Pero estaba en un grupo. ¿En qué que grupo estabas? En el 6, pero... Ahorita te envío de nuevo. Es que está malo el intro ahorita y de repente lo saca uno. Ahorita te envío de nuevo. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos acá? Hola, profe. ¿Qué tal, Xochitl? ¿Cómo vamos acá? Bien, bien. ¿Ya se repartieron el material? En eso estábamos. Ok, perfecto. Pueden compartir pantalla si quieren o hacerlo en otro lugar, no pasa nada. Cualquier cosa me llaman, yo vengo rápido. Ok, gracias. Bueno. Hola chicas, y acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bien, profe, nos estamos organizando. Muy bien. Cualquier cosa me llaman, Sofi. ¿Oíste? Pueden compartir. Vaya, profe, gracias. Ok, muy bien. Hola. Buenos días, profe. Hola, Diego. Tengo una duda. ¿Cuál era el tema que le tocó a las 6? Porque no sé si estoy seguro de que el que estoy viendo, estoy leyendo ahorita. Vaya, el de ustedes es el último. Demócratas y republicanos. Incluye okay, gracias, profe. El grafiquito que está al final. Vale, gracias. Perfecto, muy bien. Cualquier cosa me llaman nuevamente. Vale, profe. Al regreso después del almuerzo, continuamos ya con la defensa, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. Buen provecho y feliz desayuno para todos. Gracias, igual, profe. Ok. Igual. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, profe. Ok, un gusto escucharles y que estén acá ya de nuevo. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar con lo que dejamos por la mañana, que habíamos terminado ya todos de armar nuestro trabajo y que solo lo teníamos listo para hoy después del almuerzo. El equipo 1 ya está listo. La sala 1. Profe, soy de la sala 1, pero solo estoy yo. Y compañeros. Solo tú estás, Alexandra. Sí, solo yo. Pero Ivonne me dijo que ella tenía permiso para faltar, creo. Y pues David, no sé. Sí, me acaba de escribir por acá una mamá de que había una niña que va para consulta ahorita, no sé si es ella. Sí, por ahí no me acuerdo el nombre, pero por ahí lo tengo. Vaya, Alexa, ¿y lo tienes tú listo? Sí, yo podría pasar. Sí, muchísimas gracias. Oye, adelante. Bueno, le voy a compartir pantalla. Sí, lo voy a habilitar para compartir. Perfecto. Ya está listo. Adelante. El grupo 2, 3, 4, 5 y 6 vayan ya poniéndose listos. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Bueno, primero... Perdón por el ruido, ¿verdad? Sí se escucha. Y el tema que nos tocó es los primeros gobiernos de transición, que eso fue algo que ocurrió en 1833 a 1836.
La guerra carlista aceleró el proceso de revolución liberal en España frente al absolutismo y al tradicionalismo de los insurrectos. El bando isabelino solo podía establecer una base social sólida, atrayendo a los liberales hacia su causa. Fue así como entre 1833 y 1843 se llevó a cabo el desmantelamiento jurídico del antiguo régimen, la consolidación de la propiedad individual y la configuración de un Estado liberal. El testamento de Fernando VII establecía la creación de un consejo de gobierno para asesorar a la regente, que estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por absolutistas moderados, con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete se proclamó defensor del absolutismo al tiempo que proponía algunas tímidas reformas administrativas. Prácticamente la única reforma fue la división provincial de España, promovida por Javier de Burgos, que dividía España en 49 provincias. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la división provincial, que ya es algo que pues, mencioné en el último párrafo. Y la única reforma emprendida por este gobierno fue la nueva división provincial de España, mediante una simple circular en noviembre de 1833. Su secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un Estado centralizado, dividido en 49 provincias y 15 regiones. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales, excepto cuatro de ellas que conservaron sus antiguas denominaciones. Extensión de la insurrección carlista. Frente a la prolongada rebelión carlista, el trono de Isabel comenzó a decaer debido a la falta de un apoyo sólido. Su propuesta era la promulgación de un real estatuto, no una constitución o una carta a ser promulgada, sino simplemente un conjunto de reglas para la convocatoria de cortes, aún iguales a las del antiguo régimen, pero establecidas ligeramente ajustadas para acomodar la nueva normativa a tiempo. La ruptura entre los moderados y los progresistas que había iniciado en el trienio liberal, que formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española en los siguientes decenios. La corona y los privilegios anteriores apoyaron a los moderados y maniobraron para mantenerlos en el poder a pesar de los cambios graduales en el gobierno. Y pues eso sería todo. Investigamos más de lo que salía pues, en la información que usted nos mandó y e hicimos un resumen sobre eso. Mis compañeros aportaron bastante. Ok, muchas gracias, señorita. Muy bien, excelente, felicitaciones. Aquí voy a un poquito a remarcar lo que usted dice, y que tiene toda la razón del mundo. Durante esta primera etapa de lo que es el proceso de revolución liberal, en los primeros gobiernos de transición, no hubo mayores cambios, prácticamente se mantuvieron. Lo principal, quizás la principal reforma que se llevó a cabo acá es solo la que la señorita mencionaba sobre las autonomías, de ahí no más. Y por eso es que a raíz de esto es pues que, ¿cómo se llama? No cambió tanto la situación con relación al antiguo régimen, aunque jurídicamente, como bien lo dijo la compañera, quedó desmantelado. Pero las reformas fueron mínimas. La más importante solo fue la última que ella mencionaba y que dijo perfectamente, que eran los estatutos de autonomía. De ahí, absolutamente nada. Ok, muchísimas gracias, excelente participación y felicitaciones por su trabajo, ha estado súper bien. Ok, vámonos al equipo 2. Bueno, profe, voy a compartir pantalla. Gracias, César, muy amable. Ya lo podemos ver. Buenas tardes. A nosotros nos tocó los progresistas en el poder. Para comenzar, el Partido Progresista fue un partido político liberal español del siglo XIX. El partido surgió en 1835 durante la regencia de María Cristina de Borbón.
Los liberales defendían las reformas emprendidas por el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal. Los progresistas no estaban contentos con las reformas iniciadas y tenían poder en el movimiento popular, influencia en la milicia nacional y en las juntas revolucionarias. En 1835 y 1836 hubo una oleada de revueltas urbanas protagonizadas por los progresistas. Hubo asaltos, quemaron conventos en varias ciudades y las juntas proclamaron sus demandas como la reunión de cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral y también hombres para llevarlos a la guerra de los carlistas. Gracias. Ok, muy bien, Vane, excelente. Muy bien, ahí es todo, ¿verdad, Vane? Ahí termina el grupo. También iba a exponer Rebeca, pero no sé si está. Rebe, ¿estás por ahí, Rebe? Hola, Rebe. No está, ¿eh? ¿Lo puedes hacer tú, César? La parte que le toca a Rebe. Sí, profe. Pues, solo un favor, César. Dale un poquito más de zoom a la info. No sé si se puede darle un poquito más de zoom para verla más grandecita. No, creo que no se puede. No se puede. Ok, no hay problema, démosle. En el verano de 1835 y 1836, los progresistas habían protagonizado una oleada de revueltas urbanas en todo el país, en donde los motines se iniciaron así en asaltos y quemas de conventos en diversas ciudades, y las juntas habían demostrado sus diversas demandas. Ya en septiembre de 1835, María Cristina llamó a formar un gobierno liberal progresista llamado Mendizábal, que inició la reforma del Estado Real con el fin de conseguir recursos financieros para enfrentar al carlismo. Y también tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de la granja, y ante estas presiones, en agosto de 1836, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava. Ok, muy bien, excelente participación del equipo. Vamos a ver aquí, si en el tema anterior lo que veíamos eran pequeñas reformas enfocadas nada más a beneficiar a la familia élite, la sociedad en ese momento, aquí se empieza, estos progresistas lo que querían eran cambios, y por eso se llevaba a cabo esa serie de acciones en contra de esa situación que se había dado anteriormente. Ellos querían ver cambios radicales completamente. Ok, muchas gracias, César, muy amable. ¿Hasta ahí llega el grupo? Sí, profesor, nosotros éramos. Ok, perfecto, muchas gracias a los dos, felicitaciones, lo han hecho de mil maravillas y les agradezco mucho su enorme aporte, muchas gracias. Vámonos con el equipo 3. Equipo 3. ¿No están los del equipo 3? Ahí viene, claro que sí. El desmantelamiento del antiguo régimen.
Adelante, equipo 3. Ya vemos la presentación, la info. Perdón, profe, tenía el micrófono. Estaba muteado. Sí, a mí me pasan a cada rato. Vaya, entonces nosotros vamos a hablar, bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el desmantelamiento del antiguo régimen. En el corto periodo de tiempo que transcurrió entre agosto del año 1836 y finales de 1837, estamos hablando de unos 4 o 5 meses más o menos, los progresistas asumieron una tarea de desmantelar las instituciones del antiguo régimen e implantaron, tenían como idea implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Tuvieron varias actuaciones y una de ellas, de las primeras, fue la llamada Reforma Agraria Liberal, la cual consagraba los principios de propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. Entonces, esa Reforma Agraria Liberal se llevó a cabo en el año de 1837 a partir de 3 grandes medidas. La primera de ellas es la disolución del régimen señorial, ya iniciada en las Cortes de Cádiz. Eso implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de las sierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros. Entonces, esa fue la primera medida. Mis compañeros van a seguir con la demás. Perfecto. La desvinculación fue la segunda. Este significa el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente a una familia o una institución. Este quiere decir que sus propietarios pueden venderlo sin problema alguno en el mercado. También la que le sigue es la desamortización, que este había sido un elemento recurrente del gobierno de Manuel Godoy. Este fue medio para conseguir recursos para el Estado, con la venta de propiedades de la iglesia y de ayuntamientos, bueno, de tierras. En 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas, a excepción de las que se dedicaban a la enseñanza o a la asistencia hospitalaria, y estableció la incautación por parte del Estado de patrimonios de las comunidades afectadas. Muy bien. Yo ya hablé del tiempo. Los bienes desmoratizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública. Podían entrar a la subasta cualquier particular que quisiera. Se podían adquirir en metálico o a cambio de títulos a la deuda pública. Pretendían así conseguir los recursos necesarios para financiar el ejército liberal, recuperar vales de deuda y aminorar la déficit de presupuesto del Estado. Al mismo tiempo, los nuevos compradores de la Constitución apoyaban socialmente comprometidos con el triunfo del liberalismo. A más largo plazo, las medidas deberían fomentar el desarrollo de la agricultura. Al pasar la tierra a unos propietarios más emprendedores y con más bienes, dispuestos a introducir mejoras en las formas de cultivo. Junto a la abolición del régimen señorial y a la transferencia del régimen de propiedad, una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado complementaron la liberación de la economía, la abolición de los privilegios de la mesa, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de pre-reconocimiento de la libertad de la industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, completando el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España. Ya eso es todo. Gracias. Muy bien. Excelente, Diego. Contigo cierra el grupo. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Mira qué interesante. Cómo viene evolucionando, ¿cómo se llama? Esta situación. Aquí, pues, prácticamente... Lo que se trata de enmarcar es cómo el antiguo régimen, que había dado privilegios a las clases élites, clases sociales élites, va perdiendo peso. Se desvinculan las tierras que estaban dadas o que pertenecían a esas clases élites para luego implementar una reforma, cosa que no se había hecho antes. Se le quitó la tierra a la iglesia con la desamortización, también para distribuirla. O sea, las reformas iban aumentando poco a poco, y de esa forma es que el antiguo régimen quedó prácticamente sin,
sin armas, desamortizado completamente, ¿eh? Y luego, pues, como bien mencionaban los compañeros ahí, con las diferentes medidas tomadas por las Cortes, pues fueron esas tomando mayor fuerza en ese sentido. Okay, muchas gracias, chicos, lo han hecho de mil maravillas, ¿eh? Felicitaciones. Vamos a ver, sería el equipo 3, 4, creo, el equipo 4. Profe, tenemos un problema y es que Camila no ha podido entrar porque quizás se le fue la luz y no le caen los mensajes y ella tiene la infografía y el material. Entonces, no sé si podríamos pasar más adelante para darle tiempo a ver si entra. Ya vamos a ver, ¿eh? Si cuando se recupere la compañera y pueda hacerlo, pues entonces lo vamos a hacer. Tranquila, no se preocupe, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Vámonos con el otro equipo, con el último. Creo que es el 5, si no me equivoco. Sí, profe. Ok. ¿Ustedes sí están listas? Sí, creo que Débora va a compartir pantalla. Perfecto, Katy, muchas gracias. No, ya, yo voy, profe. Adelante, Débora. Creo que ya se ve. Sí, se ve. Si pudieses agrandar, eso es, un poquito más de zoom. Creo que hasta ahí se puede, profe, porque que ahí sí me pasó el archivo porque ya no podía compartir. Ok, no hay problema. Buenas tardes. Nosotras les vamos a hablar sobre las agrupaciones políticas. Los moderadores. Se definían a sí mismos como personas de orden. Eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a restos de la antigua nobleza, el alto clero y los altos mandos militares. Defendían el derecho a la propiedad como garantía del orden que querían preservar. Concebían la libertad como un bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social. Entre sus líderes hay que destacar a Ramón María de Narváez y Francisco Bravo Murillo. Asimismo, defendían el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, a la que otorgaban amplios poderes de intervención en la vida política. Por último, representaban la opción más clérica del liberalismo, al defender la confesionalidad del Estado y otorgar a la Iglesia Católica una gran influencia social. Luego tenemos a los progresistas, se consideraban como los defensores de la libertad y entre ellos dominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas. Defendían el principio de soberanía nacional como fuente de legitimidad de poder y el predominio de las Cortes en el sistema político. Entre sus líderes destacaron Juan Álvarez, Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim. Eran partidarios de robustecer los poderes locales y de otorgar amplios derechos individuales y colectivos. Mantenían el principio del sufragio censitario, pero también eran favorables a la aplicación del cuerpo electoral. En 1854 se formó, con el nombre de Unión Libertad, un nuevo partido que nació como una escisión de los moderadores, pero que atrajo a su seno a los grupos más conservadores del progresismo. Gracias. Ok, muy bien, chicas. Lo han hecho igual, de mil maneras, muy bien. Felicitaciones. Muy excelente trabajo. Y ahí termina todo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, perfecto. Felicitaciones nuevamente porque lo han hecho estupendamente bien. Han sabido relacionar las diferentes acciones que están dando. Vamos a ver, solo comento así rapidito. Los moderados, los grupos moderados, como ustedes lo saben, quizás son los que tenían mayor, cantidad de personas, eran los moderados, pues estaba con un 50 y tanto%, 58 de todos aquellos. Y estos son los que prácticamente
querían cambios, pero cambios pequeños, que no afectaran a las grandes familias, a las élites, las familias élites de ese momento. Y por otro lado, pues los progresistas, esto apenas era un 19%. Eso es lo que velaban, como bien lo dijeron las señoritas, es por toda la soberanía del territorio. Aquí pues prácticamente había un predominio de lo que son las cortes, en el sentido de la elaboración de las diferentes leyes que iban a regir en ese momento el liberalismo. Y aquí tomaron protagonismo los militares que mencionaba la señorita, Espartero, pues Espartero se llega a convertir en uno de los principales estrategas militares que luchó incansablemente en la Primera Guerra Carlista y que derrotó, recuerden, a esas fuerzas allá en el norte de ¿cómo se llama? Al norte de España, en esas montañas. Y es así pues como iban tomando el enorme protagonismo en esa situación. Bien, solo nos queda un equipo, el último, el de, creo, si no me equivoco, por ahí creo que es el de los demócratas y republicanos. Sí, profe. Adelante, Mari. Ya ahorita va a presentar pantalla. Muy bien, muchas gracias. Se ve, profe. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya se puede ver, perfecto. Bueno, nosotros vamos a empezar con una pequeña definición acerca del Partido Demócrata. El Partido Demócrata fue una formación política surgida en España en abril de 1849. Como una excepción del Partido Progresista. Demandaba el pleno conocimiento de los derechos ciudadanos y la desamortización de todos los... En 1849, el Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino. Abogaba por la existencia de una única cámara electiva, la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos. Ahora vamos a conocer un poco de la historia del Partido Demócrata. La primera prueba de la existencia de una fracción demócrata en el seno del Partido Progresista se puede situar en 1847 con la publicación por el diputado progresista José María Orense, de un folleto titulado ¿Qué hará en el poder el Partido Progresista? La aparición del sector democrático planteó un debate en el seno del Partido Progresista. Se reunieron entonces sus dirigentes, encabezados por el presidente del grupo parlamentario Manuel Cortina y Juan Álvarez Mendizábal, y Salustiano de Olózaga, en los demócratas José María Orense, Nicolás María Rivero y José Ordaz Avecilla. El sector democrático actuó de manera parcialmente clandestina hasta la llegada del bienio progresista 1854 a 1856, durante el reinado de Isabel II. En este momento aglutinó a algunos militares descontentos al incipiente movimiento obrero y campesino, a republicanos e intelectuales. Con la llegada de la Unión Liberal, el gobierno regresa a la ilegalidad. También cabe mencionar que era partidario de la libertad de imprenta, la formación de la milicia nacional, la elección de los ayuntamientos y las diputaciones, y la implicación de la administración en la enseñanza pública y en las tareas de beneficencia social. Reconocía el predominio social de la Iglesia Católica, pero exigía la libertad de culto para todas las religiones. Su fuerza se hallaba fundamentalmente entre las clases populares urbanas y los grados bajos.
El republicanismo, como corriente de pensamiento intelectual extendida en España, ha tenido lugar a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI y se ha materializado en movimientos políticos que diferentes signos. Si bien dichos movimientos han compartido el objetivo de establecer una república, durante estos tres siglos han surgido distintas corrientes según la organización territorial que se quería dar a ese Estado republicano. Una organización unitaria o centralista o federalista. La historia del republicanismo. Las raíces del republicanismo en España se encuentran en el liberalismo, surgido a partir de la Revolución Francesa y cuyas primeras manifestaciones se encuentran en la Guerra de la Independencia Española de 1808 a 1814. Durante el reinado de Fernando VII de 1813 a 1833, se dieron varios pronunciamientos liberales, pero no fue hasta el reinado de Isabel II que aparecieron los primeros movimientos claramente antimonárquicos y republicanos. La revolución de 1868 derrocó a Isabel II, pero las cortes surgidas de las elecciones de 1869 dieron una mayoría monárquica que impuso la búsqueda de un nuevo rey entre las cortes reales europeas. Este nuevo rey fue Amadeo I de Saboya, pero en medio de un país profundamente inestable, envuelto en diversas guerras. Los republicanos defendían la república como la única opción verdaderamente democrática por permitir la elección de todos los cargos públicos, incluyendo la jefatura del Estado, presentaban un fuerte carácter social y popular. Ok, de acuerdo, chicos, lo han hecho excelente, excelente también, ¿eh? Solo remarco ahí un par de cositas, así sencillas, y pues mil felicitaciones a todos, lo han hecho de súper bien, ¿eh? Acá pues con los demócratas y los republicanos, así rapidito, ¿eh? Acuérdense ustedes que dentro de estas dos tipos de corriente, al final, después, como bien decía Christopher, después de lo que viene del reinado del señor José Amadeo de Saboya, viene y se da una cierta, llamemos, experimento, al cual se le va a conocer como la Primera República Española. Fue una especie de experimento para tratar de reinar, no, tratar de gobernar sin un rey, ¿eh? Pero ya lo vamos a ver más adelante, que no tuvo mayor éxito, no funcionó la cosa. Ok, entonces, ahí lo vamos a ver en esa línea, que después de la Guerra de Independencia aparece Fernando VII, y esto que es la última etapa donde la estamos viendo con la señora Isabel, la hija de nuestro amigo Fernando, que es una serie de ¿cómo se llama?, consecuciones de tipo ideológico. Bueno, hemos llegado al final, chicos. No sé si lograron los del equipo 2 comunicarse con la compañera. Si no se pudo, no pasa nada. Ya no respondió. Ok, no pasa nada, Mariana. Luego lo retomaremos. Adiós, bueno, chicos, que muchas gracias. Les agradezco mucho. Solo háganme el favor de escribir en el chat presente. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos, ¿eh? Un gustazo haber estado con ustedes. Felicitaciones a todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Bye, bye. Nos vemos, profe.